Welcome to the National Poetry Month 2020. I want to thank to Truett Tigers Elementary School from Dallas ISD for inviting me to this virtual career day. My name is Maria Ramirez and I am a local writer here in Dallas. I am very happy to share some of my poems, but first I want to share how I became a writer. I love writing since I was a child, and I remember when I was younger, I moved to Texas, and the way to communicate with my family was only through writing letters. So I was involved in writing since I was younger. I remember putting all these feelings, all my feelings, in these letters to communicate with my parents. Today, I'm still write, but today I write poems, and as I said, I am recognized as a writer here in Dallas, where I publish some of my work, and I participate several times with a group of writers here in Dallas called Voices, where I was able to contribute with some pages. This is one of my booklets that I want to share. This is the first one, Maria Ramirez. And there is another invitation we had at Latino Cultural Center. And we also participate in the Dallas Fair in 2017. This is another book where I participate in as a writer, and today this physical book is published by Floricanto Press. They are over there in California and they publish our work, but I'm very thankful to all who made all this possible to publish our work. Today I will share part of my poem called Piezas de mi Alma. Piezas de mi Alma is a very interesting poem where I dedicate this poem to the state of Texas. And Texas is, for me, is like my second home because I've been here for more than 20 years. And this poem, I put all my feelings, and it, you can find it here, Voces. Piezas de mi Alma is in Spanish, and it says, en lo más profundo de mis recuerdos, escuché de ti. Fuiste parte de mis sueños, como quien aspira a lo imposible, a lo inimaginable. Y sin pensarlo, en mis sueños estabas tú, Texas. La tierra que mis ancestros quizás conocieron. La tierra donde mi abuelo se llenó de historias. El lugar donde en temporadas mi abuelo luchaba por tener una vida digna. Cuando él me contaba de ti, mi curiosidad por conocerte aumentaba. Más aún cuando escuchaba aquellas historias escritas en los libros de mi escuela. Constantemente se narraba de ti. Desde ese tiempo soñaba con conocerte. Me intrigaban tanto tus leyendas del aceite que brotan de la tierra, donde la prosperidad es algo único. Eres Texas, lugar donde se viven historias y se cuentan miles. Texas, el estado que se caracteriza como un lugar vivo. Texas, estás lleno de colores que engalanan tus praderas más y embellecen los horizontes de las ciudades más reconocidas por todo el mundo. Texas, un día sin imaginar llegué a conocerte. Cuando empaqué mi maleta llena de ilusiones para llegar a ti, ya eres parte de mí, porque aquí mi vida ya fue enraizando lentamente. Amo este lugar tan bello, porque aquí
Mis brotes están aquí. Mis hijos, quienes nacieron aquí, te aman y también tienen un gran respeto por ti. Oh, Texas, tantas historias hay en ti. Y yo aquí, en uno de tus lugares más bellos, donde mis raíces han comenzado a crecer. Texas, aquí donde nacen aquellas historias con colores vivos, llenos de alegrías, llenos de tristezas, de llantos y suspiros, de esperanzas y de añoranzas, por aquellas situaciones casi imposibles, casi sin respuestas y sin solución. Eres un lugar lleno de numerosas culturas distintas, donde aprendemos de diferentes personas, a través de la convivencia, comida y música, brotan las amistades y la unidad, y pasamos a ser buenos ciudadanos del mundo. Texas, eres donde mis silencios quedan ahí, como enterrados, como si fueran piezas de mi alma que nunca existieron. Sin embargo, esos silencios son mis fuerzas, mis ganas de vivir, mis ganas de luchar que se convirtieron hoy en mi formación educativa, que sigo recibiendo aquí en Texas. Todo aquello que forma parte de mí son piezas de mi alma, piezas de valor que por cada milla recorrida en ti, Texas, se convierten en mi vida y serás por siempre mis recuerdos, mis historias, mi voz y mi todo. Me gustaría conocer más de ti y seguir aportando para ti. Me gustaría conocer más de tus triunfos, de tu historia, de tu educación, de tus tradiciones y cultura. Texas. Gracias. Este es uno de mis escritos de lo que yo siento por Texas. También aquí tengo, mi sueño es volar. Sueños. Mi sueño es volar en una amplia dimensión, en donde pueda extender mis alas y con lozanía, como siempre, aletear a mi destino. Mi sueño es volar y que en mis ensueños permanezca siempre mi objetivo, logrando siempre mis metas anheladas. Hoy quiero compartir mis vivencias y darme a conocer y compartir mis sueños con otros soñadores a través de mis escritos. Gracias. Gracias por la invitación a Truett Tigers Elementary. Gracias.